Yo me pregunto, ¿qué se hicieron La Pinta, La Niña y Santa María después de haber surcado semejantes mares procelosos y regresar? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Se conservó alguna? Esa es una excelente pregunta. Mm -hmm. uh, el año pasado también estuve navegando de las Bahamas hasta uh, Cuba, y por Cuba como hizo Colón en el primer viaje, y la Española, es decir, Haití y Santo Domingo. Y en Capaysián, uh, en Haití, fue donde se abandonó la Santa María porque encalló y no se ha encontrado, y ha habido sobre eso grandes discusiones y grandes propuestas. Yo estuve allá con un grupo de arqueólogos submarinos, estuvimos buscando nuevamente, y en el libro propongo una tesis, no es más que, más que tesis, una hipótesis, sí. que no está de acuerdo con ninguna de las que hasta ahora se han propuesto, cree que hay que buscar en otro sitio a ver si encontramos algo de la Santa María, poco será lo que se encuentre, pero tal vez algo. De la pinta no se supo más nada, no se supo más nada, y la niña que hizo muchos viajes a América. La niña fue la favorita de Colón y la más marinera. ¿no? ¿Y en esa venía él? En esa viajó él en el segundo viaje. No, en el primero no. Venía uno de los Pinzón, ah, sí. el bueno, Vicente Yáñez. Uh -huh. uh, y uh, la, la niña cada rato encuentran algo. Últimamente ha habido unos arqueólogos en Turks and Caicos, las islas del, del Caribe, debajo de las Bahamas. Que creen haber encontrado algo de la niña, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Pero elementos sí suficientes de descripción y quizá de imagen para reconstruirla, no a escala, sino a la perfección. No ¿Tamaño del original? No del todo. Tenemos descripción de Colón mismo, del velamen y tal, lo que le interesaba. ¿no? Sabemos mucho por todos los documentos, las declaraciones, etcétera, cómo se vivía a bordo. Uh, tenemos en mapas antiguos. Dibujos, pero son dibujos, digamos, ilustrativos, ¿no? Eh, de carabelas y de naos. La Santa María era una nao, las otras dos carabelas. O sea, hay mucho donde trabajar. Y hay estudiosos que han dedicado su vida a eso. El almirante Guillén. Uh, José María Martínez Hidalgo, uh, que todavía es director emérito del Museo Naval de Barcelona, es quien ha ayudado principalmente a hacer los planos de estas nuevas carabelas. ¿no? O sea que se acercan mucho al original, pero nadie puede pontificar que es definitivo. ¿Qué diferencia hay entre NAO y carabela? La NAO era eh, una nave, NAO es nave en realidad, más barrigona, más ancha para llevar cosas, mucho menos eh, eh, maniobrable, menos buena para descubrir, Colón mismo lo dijo. ¿no? Las carabelas eran más estrechas, más esbeltas. Yo por, eh, personalmente sostengo que tenían una mejor fuga de agua que es muy importante para la velocidad. Se podían mover con grandes remos en caso de emergencia en un, pueblo, en un puerto. Tenían velas latinas que pueden orzar, es decir, eran mejores. Pero la combinación de dos carabelas y una nao era también buena para el primer viaje. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.